Hoy comienza taller de teatro para docentes. La idea es poder aprender con Viviana, que es actriz, un poquito de teatro, con la idea de descomprimir este trabajo que realizamos nosotros, ¿no? Que tiene mucho de placer, pero también tiene mucho de problema. Y entonces, solamente los docentes a veces sabemos qué es lo que pasamos, ¿no es cierto? Y confío mucho en estos espacios por fuera de la escuela para nutrirnos, para descargar, para aprender a estar en grupo también, porque nuestro trabajo es muy solitario a veces. Hoy fue nuestra primera clase, estuvo buenísima, muy divertida, la verdad. Quedé casi como disfónica, tanto reírme. La pasamos muy bien, está abierta la clase, están invitadas, invitados todos los docentes a venir a probar una clase. La idea es compartir y, como decía Estela, también adquirir herramientas expresivas, desarrollar el propio potencial. No tiene fines artísticos, aunque no están descartados, pero bueno, la idea es que se puedan acercar a ponerse en contacto con esto, que está buenísimo, es accesible, la verdad que está bueno tener un espacio gratuito para poder hacer esto que hace muy bien. La idea es que se acerquen docentes en actividad en primer lugar, ¿no? Como para brindar este espacio de catarsis y de obtención de herramientas. Y queremos abrir un poquitito también a las docentes jubiladas, así que estamos en eso. Eso no quiere decir que es un privilegio solo para los docentes, sino que estamos explorando a ver si funciona esta modalidad como para hacer un mimo también a los docentes desde la sociedad. Siempre pedimos aumento y todo eso desde ya, ¿no? Pero bueno, también hay otras cosas que nos pueden ayudar mucho y bueno, en la confianza de la ayuda de teatro es que empezamos con este espacio. Se pueden inscribir todas las mañanas de 9:30 a 12 en este lugar, Rivadavia 1, o por mail a cultura@gobiernodelaseras.com. De todos modos, pueden presentarse espontáneamente el sábado. De 16 a 18 es la duración, así que se presentan 16 horas y estaría bien.